marco del año jubilar altagraciano, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, lunes 17, segunda semana del tiempo ordinario. Hoy recordamos a San Antonio Abad, monje. Saludamos a los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia. Oramos por los enfermos, por el perdón y el respeto en las familias y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Presentamos al Señor los siguientes difuntos: por el eterno descanso de José Alejandro Almonte Rosario, Facundo Hernández, Teodora Rodríguez, Francisco Encarnación, Dulce Milagros Moreno Rodríguez y Altagracia Galán. Nos alegra que esté con nosotros el padre Jairo Mateo, de la parroquia Corazón de Jesús en Villajuana, y al diácono Rafael Martínez, de la parroquia Asunción de Nuestra Señora en Lucerna. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya. Cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este sexto día de la novena a Nuestra Señora de la Altagracia, la Iglesia nos invita a pensar sobre el diálogo, la comunidad cristiana que se pone en diálogo con la sociedad y la misma Iglesia también. Y en ese diálogo María nos acompaña, ella como cooperadora, mediadora de la salvación. Nos confiamos también al Señor, a su misericordia, y por la intercesión de San Antonio Abad, pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Antonio Abad servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl: dímelo. Samuel dijo: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor?
¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió. He traído a Agat, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de los destinados al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó, ¿quiere el Señor sacrificio y holocausto o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer al Señor vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivino es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero me aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir la palabra del Señor. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir la palabra del Señor. Oiga mis hermanos, ¿cuál es mi alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Oiga mis hermanos, ¿cuál es mi alegría? Vivir la palabra como la vivió María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban en ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas de hoy encontramos una discusión que puede ir en dos extremos. ¿Qué será más importante, el sacrificio, el ayuno o una obediencia amorosa a Dios? La Iglesia siempre nos invita al ayuno, al sacrificio, y son prácticas que verdaderamente
nos ayudan porque nos dan una disciplina, nos ayudan en la caridad también. Pero hoy Jesús nos habla entonces de un equilibrio de las cosas. Y quien pone ese equilibrio en las cosas es el amor. Entonces, desde el amor sí que podremos hacer un ayuno, un verdadero sacrificio, que es el tema que no entendió el primer rey de Israel, Saúl, que llevó a sus antojos y desde ahí, digamos, no agradó al Señor. En este año la familia salesiana está meditando y está animando todas sus actividades desde una frase de un santo, San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales decía: hagan todo por amor, nada a la fuerza. Hagan todo por amor, nada por la fuerza. Desde el amor sí que verdaderamente podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? A crecer también nosotros en el sacrificio que día a día lo hacemos en nuestros trabajos, en la ofrenda de nuestras vidas que presentamos al Señor, pero desde el amor. San Antonio Abad, el santo que estamos recordando hoy, que vivió entre el siglo III y IV de nuestro tiempo, él ofreció todos sus bienes a los pobres y decidió irse al desierto para vivir una vida de penitencia. Pero lo hizo, ¿verdad?, teniendo al Señor como centro, viendo al modelo Jesús que se entrega por amor. Su vida no fue fácil, porque quizás para también la vida nuestra, él sufrió muchas tentaciones. Fue un hombre muy tentado porque tenía una espiritualidad, un contacto con el Señor así y viviendo desde la caridad. Entonces fue tentado. Muchas veces nosotros también somos tentados. Pero él, con esa fe y siguiendo la voluntad del Señor, permaneció. Y es interesante porque él se retira al desierto, pero no es para alejarse de los hermanos, no. Se retira al desierto y es para llegar mejor a los hermanos. Se habla del desierto como encuentro con el Señor, como retiro también, ese espacio de meditación, de silencio, y ahí vienen también las tentaciones. Pero una vez que superamos las tentaciones, somos más fuertes. Y San Antonio vive en el desierto, pero vive con y para el bien de los hermanos. Y en un momento de su vida, después que supera una tentación, él en una oración le dice al Señor: Señor, pero ahora es que tú vienes, ahora que ya ha pasado la tentación. Y se dice, y él mismo testimonia, que vino una voz del Señor así, con calma, silenciosa, y le dijo: Antonio, yo estaba aquí contigo y te asistía en tu lucha. Esa misma voz el Señor nos repite a nosotros en el día de hoy, en esta obediencia amorosa que le profesamos en la ofrenda de nuestra vida, y menciona el nombre de cada uno de nosotros, Jairo, cada uno de ustedes que está aquí presente, todos aquellos que están. Dice el Señor: yo estoy contigo y te asisto en tu lucha. Que esta asistencia, presencia del Señor, nos siga animando en nuestra fe. Amén. Ahora, hermanos, hermanas, elevemos al Señor nuestras oraciones y nos unimos a toda la Iglesia. Para que todos los cristianos, con espíritu renovado, vivamos la alegría cotidiana de tener a Jesús entre nosotros, mientras preparamos su retorno definitivo, oremos al Señor. Somos tu pueblo, escúchanos. Para que Jesús, que supo compadecerse de los ignorantes, de los extraviados, enfermos, angustiados, conceda hoy a todos ellos la esperanza y la salvación, oremos al Señor. Somos tu pueblo, escúchanos. Para que Jesús, que supo por compartir el banquete de Jesucristo, para que sepamos descubrirlo presente en las palabras
gestos litúrgicos y para que ante este altar dejemos que nuestros corazones se abran a su verdad, a su luz y a su amor, oremos al Señor. Somos su pueblo, escúchanos. Pidamos al Señor que nos recuerde siempre como Iglesia Dominicana, que somos testimonios de reconciliación, de mediación, de que nuestra vida cristiana también influye al bien de la sociedad y que su Espíritu nos asista en el bien y en el amor a nuestros hermanos. Oremos. Somos un pueblo y escúchanos. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te hemos dirigido junto con María, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino. Pan y vino que compartimos a cada momento. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanas y hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio Abad y concédenos que, libres de las ataduras terrenas, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo, con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz. Santo es, santo es, santo es el Padre de nuestro Señor. Santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Digan, 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 digan a una voz, Hosanna en el cielo y que viva Dios. Santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosanna en el cielo y que viva Dios. Santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Te alabamos. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Soria, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias,
como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que hemos recordado al inicio de nuestra celebración, de nuestros familiares y amigos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, con los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos ahora al Padre la oración que Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo y compañía de María, compartan un signo de paz. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Dame tu mano, hermano, manos amigas. En un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Caluroso abrazo, Dios te bendiga. Oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Qué bueno es, Señor mío y Dios mío, saber que eres mi amigo, saber que eres mi dueño y que pones empeño en ser tú mi camino, en sostener mis pies cuando viene el peligro. Qué bueno saber que yo soy solo tuyo, que tú eres mi refugio, que tú eres mi alegría, eres mi compañía, porque eres mi calor en las noches frías de mi soledad. Jesús, fiel amigo, dame fuerzas para amarte, hazme siempre insaciable. Oremos. Señor, haz que alimentados provechosamente con tus sacramentos, superemos las acechanzas del enemigo, como concediste a San Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos al Padre Jairo Mateo y al diácono Rafael Martínez por haber estado con nosotros en la Eucaristía de hoy, a nuestro hermano en la proclamación de la palabra, José Báez, y a nuestro hermano Carlos Manuel Lasosé en la animación musical. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Televida. Nos preparamos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el balmo, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador.